Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Miso. Mi nombre es Bea. En Instagram me encontráis como Bea-Miso. En Ravelry me podéis encontrar como Mini Miso. Y esto es un podcast de tejido. La idea es contaros así a grandes rasgos lo que he estado haciendo últimamente, digamos, a nivel de tejer. En ocasiones hay costura y tal, hoy no, pero bueno, pues creo que tengo bastante. Creo que tengo bastante porque hace como un par de meses o así, ¿no? Que no grabo nada. Y bueno, estoy un poco descentrada en ese aspecto, pero bueno, vamos a ello. Espero que os guste lo que tengo para vosotros y, por supuesto, si sois habituales, muchísimas gracias por volver siempre. Si es la primera vez que pasáis por aquí, pues nada, bienvenido. Espero que os guste lo que hay aquí y espero que echéis un rato entretenido y que os guste. Y ya está. Para el capítulo de hoy, para el vídeo de hoy, como estoy un poquito, como decía, estoy un poquito desentrenada. Entonces me ayuda bastante cuando llevo tiempo sin grabar y voy a grabar uno, me ayuda bastante irme a Instagram y lanzar una preguntita y decir qué queréis que os cuente. ¿Por qué? Porque yo luego me pongo a hablar y me pongo y me salen palabras, frases, párrafos y capítulos, pero me ayuda a sentirme un poco más cómoda a la hora de sentarme delante de la cámara, el saber que si de repente voy, no sé, no tengo muchas cosas que decir acerca de lo que estoy tejiendo, pues siempre tengo preguntitas a las que acudir. Tengo bastante y mi idea es un poquito en intercalar un poco, o sea, no hacer una sección de preguntas y respuestas al final ni nada de eso, porque todas las preguntas, bueno, casi todas las preguntas están relacionadas con el mundo del tejido, excepto una, bueno, un par de ellas. Pero bueno, una sí que está relacionada con lo que hablo aquí en el podcast, que es de lecturas y tal, y luego tengo una pregunta que alguien me preguntó, que por qué están mal las galletas de daneses, y la respuesta es lo siento, pero no tengo ni idea. ¿Se han ido todos de vacaciones y a mí no se me ha informado? ¿Existe esa posibilidad? No lo sé. Sé que en Suecia esta semana, creo que en la parte de Estocolmo, no sé si en toda Suecia ahora mismo, han sido las vacaciones de otoño. ¿Es posible que fuesen suecos y no daneses? ¿Es posible que haya un montón de daneses que se han cogido vacaciones ahora y se han ido a Málaga? No tengo ni idea, la verdad que no lo sé. Si hay, no es una vacación oficial, eso sí que lo puedo, o sea, no es una vacación escolar ni nada de eso. Eso fue a mediados de octubre y ahora mismo, no que yo sepa, no hay nada. Así que ahí, esa es la única respuesta que creo que no puedo contestar. Mi mejor apuesta sería decir que a lo mejor son suecos, pero yo no los he oído. Y tú que me mandas la pregunta, que no he apuntado los nombres, así que lo siento por eso. Tú que me mandas la pregunta, lo has oído, sabrás en qué idioma sonaba. Y bueno, aparte de eso, me pongo un poquito sobre la marcha y voy a enseñaros porque tengo dos cosas terminadas. Una de ellas, y honestamente ya no sé decir qué he enseñado aquí, qué no he enseñado aquí. Así que uno de ellos es este jersey. Y este es el White Mountain Sweater de Midori Hirose. Me gusta este jersey, lo que no está escrito. No me lo puedo dejar puesto por razones obvias. Esto está tejido con Nutiden y es un jersey que abriga mucho. Pero me gusta muchísimo, me encanta. Es mi jersey favorito de este año. Lo pongo un montón. Y de hecho, si no hace demasiado frío, si no hace demasiado viento, que es un problema, porque el viento se te mete dentro, si no hace demasiado viento, me lo puedo poner si es para salir poco, a lo mejor al supermercado, a la biblioteca, a recoger un libro, cualquier historia, me lo puedo poner sin una chaqueta encima. O por lo menos hasta ahora me lo he podido poner sin una chaqueta encima. Y nada, el cuello en teoría va doblado. En la práctica yo lo he dejado sin doblar, o sea, digamos que va doblado, va cosido esta parte. Tiene varias opciones de cuello y tal, a mí me gustó esta, un poquito así. Yo lo he dejado sin doblar porque también pienso, digo, si un día hace un poquito más de viento, siempre tener, si me cierro la chaqueta aquí arriba, pues entonces tengo un poquito más aquí, más alto. He preferido dejarlo sin coser y también porque me daba pereza. Aquí, entre nosotras, me daba pereza. Pero bueno, súper contenta con este jersey. Como os digo, esto está tejido con Nutiden en un color que se llama Gyllengrå, que es un azul gris amarillento. No sé eso si tiene un nombre en español. Gris doradiento, no lo sé. Gris dorado. Pero es súper bonito. Y nada, bueno, ahora mismo igual la camiseta esta no está
debería estar por dentro, pero bueno, me queda justo por el hueso de la cadera, sueltito, las mangas al largo que a mí me gustan, me estoy asando de calor ahora mismo, pero bueno, y nada, súper contenta. Ya de este sí que os he hablado, porque me suena que en el pasado os he estado contando, digamos, de la peripecia de tejer con las dos hebras de Nutriden y cómo, bueno, se rompen, se enganchan. Yo, al final, lo quito para enseñaros por dentro. Cada vez que se me cortaba, se me rompía una hebra, simplemente la dejaba colgando por dentro y enganchaba una nueva. Mi idea era decir, esas las dejo y con el roce se irán afiltrando. Pero el día que me puse a rematar los cabos, que ya os digo ahora que no fue el día en el que lo estrené, ni el día en el que lo usé por segunda, tercera o cuarta vez, sino que fue bastante más adelante, pero me dio por rematar los cabos y pensé, y por quitarle los marcadores de punto, que todavía tenía marcadores de progreso colgando por el jersey, en fin, a veces esas cosas pasan, y pensé, no, lo voy a dejar bonito por dentro, no voy a rematar los cabos bien y voy a hacer que quede presentable, para que el revés quede bonito también, porque si me lo quiero poner al revés, pues creo que queda bien también, que queda muy bonito. Y se nota, se aprecia creo un poco más en la parte del revés las irregularidades que hace la lana, que a veces, bueno, no es la lana en sí tanto la que hace las irregularidades como yo al tejerla, las que la pelusa, las que las ha provocado, porque como digo, a veces pues una hebra extra o un no sé cuánto, entonces los remates están todos hechos por dentro, veis aquí se ve, aquí se me ha quedado uno sin hacer, pero al final este es el que se me ha quedado sin hacer, confesión. Se ve muy bonito también, se ve muy bonito, así que no he sentido la necesidad de dejarlo feo, digamos, por dentro. Lo he cuidado que se quede más o menos presentable, aunque alguna hebrilla se me haya pasado, porque creo que es muy usable también del revés. Tiene el detallito de las mangas de raglan que se ve aquí bastante bien, no sé, me gusta mucho y creo que queda muy bonito, de tanto del derecho como del revés, así que bueno, si se pueden hacer las cosas para que queden presentables en todas las posturas, pues tanto mejor, ¿no? ¿Qué puedo deciros de este jersey? Hice alguna modificación. Hice modificaciones en las mangas. Las mangas, si no recuerdo mal, hacían como unas disminuciones muy drásticas justo aquí. Y luego ya eran más justitas. Y a mí me parece que no quedaban, no me iban a resultar cómodas con este jersey. Aparte, bueno, no quiero decir, cuando me la probé, cuando iba por el codo en la manga primera, me apretaba. Y es como, no es, quiero decir, si el cuerpo me queda muy suelto y no es un jersey tipo de estos boxy, ¿no? Que realmente se ve que el cuerpo es enorme y las mangas muy fininas, pero empiezan como aquí. No me parecía que fuese bien para mi brazo, porque tengo estos brazos aquí de bueno, pues no sé, en principio yo siempre he pensado que los tengo proporcionados con el cuerpo, pero se ve que no, porque me pasa muchas veces en los patrones que de cuerpo me hace falta una talla y luego de brazo, de manga, me hace falta, tengo que subir a veces un poquito o reducir el número de disminuciones, sí. Así que se ve que me equivoco en mi estimación de que la proporción de mis brazos con el torso es la que tiene que ser, pero bueno, da igual. Estoy hablando muy rápido quizá, voy a intentar bajar un poquito el ritmo. Y esto, bueno, esto es una cosa que tengo terminada. Me gustó mucho tejerlo, me gusta muchísimo la lana, me gusta mucho llevarlo, no me pica, no me molesta, en general no me resulta desagradable bajo ningún concepto. Me gusta mucho. Y luego el jersey creo que es una preciosidad. Y el color. El color es maravilloso. El color es una cosa tan bonita. Es que es tan bonito, me gusta muchísimo. Mucho, mucho. Vale, y esto es algo que tengo terminado. Tengo otra cosa terminada que es algo muy pequeñito, que es esto. Y esto, diréis, es... No, y no es. No es la Sophie Scarf. La Sophie Scarf es un patrón súper famoso, súper conocido, de Petite Knit. Es un poco diferente a este. Esto es también... Bueno, no es... creo que la Sophie Scarf creo que está hecha para un grosor de K, si no recuerdo mal. Este patrón que yo he seguido también. Este patrón se llama The Little Thing.
The Simple Thing. The Simple Thing, Mirena. No fíes de lo que digo, fíos de lo que pone por aquí arriba. Mirena Brell, creo. Milena Brell, algo así. Lo pondrá por aquí. Y es un poquito diferente a la Sophie Scarf, en el sentido de que la Sophie tiene los piquitos un poquito más afilados, digamos, más las puntas más afiladas. Este es un patrón gratuito. Tampoco, ya, también os digo que esto está así ligeramente basado en este patrón, porque es un patrón que está hecho con, que está pensado para lana de K, se hace con una aguja más gorda. No recuerdo el número de aguja. Yo lo he tejido con un fingering, con un restito de fingering que tenía, y con aguja más finita. Los datos están aquí ahora mismo, no tengo esa información en la cabeza. No voy a decir que el concepto mini bufandita aquí atada al cuello con un nudito me guste o me gustase en principio. La razón por la que empecé esto es, espero que se esté viendo bien. La razón por la que empecé esto es que estaba de médico y bueno, tenía que ir al médico, tenía que hacer unas pruebas, lo típico. Y luego la clínica donde tenía que ir estaba un poco lejos, con lo cual, bueno, pues tenía que estar también, no solo de médico, sino también de autobuses. Así que pensé que necesitaba algo relajado para tejer, algo que no me hiciese pensar y que no me abultase. Tengo unos calcetines en marcha, lo estoy haciendo en Magic Loop y los dos a la vez, y no es algo que me parezca especialmente relajado. Así que se me ocurrió montar esto. Como tejido es muy entretenido. Y la realidad es que a muy pesar, lo uso mucho. Y digo muy a muy pesar porque el Petite Knit, la diseñadora de la Sophie Scarf, que es muy popular, es mucho más popular que el patrón en el que yo me he basado para hacer el mío, es danesa y es muy famosa, o muy, sí, muy popular, voy a decir otra vez, aquí en Dinamarca. Y sus diseños se ven muchísimo. Vas por la calle y ves mucha gente que lleva, pues, que si el Sunday suéter, que si el Anker suéter, que si el no sé qué, se reconocen muchísimo. Y esto es, pues, bueno, pues un proyecto rápido que se teje, pues eso, con poco material, sin mucha complicación, ligerito, y la gente lo lleva un montón. O sea, hace como un año, supongo, desde que salió el diseño, que lo más normal es cruzarte por la calle. De hecho, he visto hasta en tiendas que venden como de imitación, unos, bueno, en fin, vi uno que era, quedaba, bueno, de imitación, vaya, digamos, el estilo, el tipo de pañoletita y tal. Y a mí eso de llevar lo mismo que lleva todo el mundo me echa un poco hacia atrás. Pero luego es que es muy mono. Y lo que tiene, aparte de que sea muy mono, es que lo que obtiene, aparte de que sea muy mono, es que favorece mucho. No sé, quiero decir que creo que queda muy bonito. A ver que me lo ponga bien. Aquí. Favorece y queda mono, eso era la misma cosa. La otra cosa que iba a decir es que en realidad, bueno, pues es muy pequeñín, lo puedes echar en el bolso y aquí llevas el cuellito bien abrigado en un momento dado. Yo estos días que no, o sea, hace frío por la mañana cuando salgo, pero luego a mediodía pues no tanto y tal, igual no quiero ir cargando con demasiados trastos, pues me llevo esto. Y no sé, queda muy gracioso. Empecé otro que lo tengo por aquí, ahora os lo enseño, porque pensé, a lo mejor esto podía yo hacer regalo de Navidad o algo así con esto, pero me desinflé rápidamente porque me inflé en otra dirección. Sí. Bueno, pues esto, mi bufandita pañoleta basada en The Simple Thing, de esta chica que no recuerdo el nombre. Y bueno, y obviamente quiero decir, quien ha traído este tipo de diseño a mi mundo no ha sido esta persona, ha sido Petite Knit, que es la que lo ha puesto de moda definitivamente. Pero bueno, el patrón que yo he seguido es otro. Me gusta que tiene las puntitas así redondeadas. Y bueno, me lo quito porque tampoco me apetece estar en casa con esto en el cuello. Y ya está. Eso es lo único que tengo, digamos, terminado de forma recién. Pero bueno, cositas que tengo en marcha, tengo varias. Sí que os voy a hablar del Yabalecal. Yo el Yabalecal este año me uní con un único proyecto. Y ese es el
me acordaré del nombre, un diseño de Andrea Mauri. No me acuerdo del nombre, no me acuerdo de nada, no me preguntéis ni mi apellido casi porque hoy no estoy, no me acuerdo. Es el... Bueno, no me acuerdo, lo pone aquí. Lo pone aquí o aquí, nunca me acuerdo tampoco de en qué esquina. Ay, qué desastre soy. Bueno, aquí está. Llevo pues este poquitito del brioche. Es que el brioche me cuesta. Me cuesta muchísimo, la verdad. Pero bueno, me cuesta, no lo llevo bien, se me hace un poquito cuesta arriba. Cada vez que lo abandono tengo que acordarme, tengo mis papeles en los que voy apuntando. Cada vez que hago una línea la marco y además apunto la fecha y la hora a la que la terminé, por si luego más tarde me pongo y hago otra, saber exactamente. Bueno, así, todo muy, mucho trabajo con respecto a este chal, porque me cuesta muchísimo trabajo el brioche, pero me gusta tanto. ¿Cómo está quedando? Es que me gusta tantísimo que no lo quiero, no lo quiero abandonar. Y bueno, para terminar, digamos, lo que es el patrón oficial, no me queda tanto. No me queda tanto, digamos, me queda un trozo así, digamos, llevaré como 2/3 del brioche, si no recuerdo mal. El problema es que el patrón original es en DK y yo lo estoy haciendo con fingering. Y al estar haciéndolo con fingering, estoy utilizando una aguja más fina que la que pide el patrón y él está quedando pues más pequeño, ¿no? Y es verdad que ya lo puedo usar. Ahora, bueno, ahora no lo puedo usar porque tengo la aguja colgando, pero de tamaño ya está utilizable. Pero claro, luego nos encontramos que tengo aquí todo esto todavía. ¿Y qué hago yo con todo esto si puedo hacer el chal más grande? Entonces, claro, en su momento cuando lo retomé y miré el patrón y dije, pues mira, esto es lo que me queda. No me queda tanto, me puse pim pam. Le di mucha caña durante unos cuantos días y luego me desinflé porque yo creo que no llevo ni la mitad. No sé si llevo la mitad o llevaré un tercio. No sé lo que llevo. Supongo que la mitad. Un tercio es muy poco. Pero sí, me he desinflado, la verdad, me he vuelto a desinflar con este patrón de cuyo nombre no puedo acordarme. Pero he avanzado bastante. Cuando arrancó el Yabalecal en septiembre, lo estuve trabajando en este bastante durante el mes de septiembre. No, no sé cuánto, pero por lo menos hice 10 o 12 vueltas, así que ni tan mal. Pero bueno, aquí está. Y lo quería enseñar un poco como... Porque es mi única y parquísima aportación al Yabalecal de este año. Y bueno, voy a seguir enseñando porque sí que tengo más cosas nuevas que no han pasado por aquí todavía. Una de ellas es esta, que es este patrón tan conocido. Yo creo que es uno de los patrones, ¿no?, que se han puesto como de moda esta temporada, que han arrasado, que han gustado muchísimo. Es el Calias de Isabel Kama y este cardigan. Y yo lo tengo aquí a mitad de vuelta porque se me acabó el ovillo y lo tengo para cambiar el ovillo. Lo estoy tejiendo con mota de Wool Dreamers. ¿Y qué os voy a decir? No estoy contenta. Ahora mismo no estoy contenta, pero o sea, sé que, bueno, quiero decir, claro, porque yo me veo esto aquí y me veo estos hombros aquí que no me gustan. Sé que cuando teja la manga, pues obviamente esta cosa cae para abajo y va a estar en su sitio. El diseño, cuando yo lo he visto tejido, tanto el de Isabel como, bueno, pues como el de otras personas que están ya tejiendo lo que lo han terminado, y lo veo y me gusta mucho, pero cuando me miro el mío... La lana me está gustando mucho trabajarla, el color no me encanta. Y creo que ese es una gran parte del problema que tengo con esta lana. Me resulta súper agradable tejerla, pero... Enseñar el ovillo entero. Me resulta muy agradable tejerla, pero el color no es para mí. Este es el color 800. Y no es que sea un color feo, no lo es. Y cuando lo escogí por con una razón y en esa razón me sigo reafirmando, y es que quiero tener una, me gusta, me apetece tener una prenda un poco más neutra. Tengo varios cardigans, tengo uno marrón que uso muchísimo y está bastante estropeado. Voy a haber traído para enseñaros lo estropeado que está, pero bueno, otro día. Está bastante estropeadillo, pero aún así lo uso mucho y todos los demás que tengo son como de colorines.
y quería algo un poco más neutro, que yo me pueda poner con cualquier cosa debajo que no sea, aquí llega el payaso de la tele con todos los colorinchis encima. Y bueno, pero no me encanta. Que si la razón por la que casi todas las cosas que tengo tejidas son de colorines, tampoco son colorines, son colores, pero tampoco son colorines que sean colores estridentes, ¿no? Que es como lo que me viene a la cabeza cuando digo colorín. La razón es que pues me entretiene más. Y luego aparte, no sé, me veo y creo que no me favorece el color especialmente, me da la sensación, no lo sé. No estoy súper contenta. Y luego las vueltas son muy largas. Me estoy haciendo la talla más pequeña en realidad, y aún así, qué decir, esto, bueno, yo tendría que haberme hecho supongo que la tercera talla y me estoy haciendo la talla 1 porque tiene muchísima holgura positiva y con la cantidad de metros de lana que yo tenía me daba para la talla 1 y no para la 2, ni para la 3, ni ninguna de las demás. Así que dije, bueno, pues ya está, un poquito menos de holgura positiva, no pasa nada porque tiene muchísima. Y bueno, no sé si se llega a ver si. ¿Veis? Está bastante. Que es decir, está muy amplio. Tardo muchísimo en cada vuelta. Se me hace pesado. La verdad, se me está haciendo un poquito cuesta arriba. Me apetece tenerlo, no me apetece tejerlo. Esa es la clave de esta prenda. Así que se me está haciendo un poquito pesada. Pero bueno, poquito a poco. Me voy poniendo y cuando. Sé que tardo como en 20, en 25 minutos puedo hacer dos vueltas y media. O dos vueltas y algo menos de media. Así que. No sé. No sé si ahora lo siguiente que haré, ahora que he acabado un ovillo, hacer una manga, a ver si, o quizás hacer las dos mangas, a ver si eso me motiva un poco más a la hora de seguir tejiendo, el ver que realmente, pues esos picachos que hace aquí, pues no me gustan, claro. Así que pienso a ver si al arreglar para que eso ya baje y tal, pues me recupero un poquito la motivación. Pero bueno, y si no, pues nada, para el Yamalecal del año que viene, pues ya tengo un proyecto aquí pensado. Vale, esto es una cosa nueva que tengo empezada, que no habéis visto, y la otra cosa nueva que tengo empezada, a ver que la agarre, está aquí, es un jersey. Os enseñé este cono gigante, que ya no está tan gigante, pero no porque lo haya tejido todo, sino porque, perdón, ruido. Lo estoy tejiendo doble, y entonces he ovillado como 100 gramos, una cosa así, son 500 gramos. Y esto es de Holzgarn. Super soft, 100% lana y el color es Cloudberry, un color súper bonito. Y esto lo había comprado yo con la idea de tejer el Cargill. El Cargill es el jersey que originalmente yo iba a haber tejido con la mota. Tejí hasta que separé el cuerpo, hice una manga prácticamente entera y no me gustaba cómo quedaba por la textura que, digamos, quedaba demasiado tieso con ese tipo de puntada. Y dije, bueno, pues compro este, porque ese jersey, el Cargill de Rebecca Glow, me gusta mucho. Y dije, pues nada, compro otra lana, lo dejo con otra lana y con aquella ya haré algo con la mota, que al final pues estoy haciendo esto. Y compré esto, veis que es muy finito. Esto es como un light fingering bastante fino. Yo lo estoy tejiendo doble. Y estoy tejiendo otro jersey que tiene el mismo tipo de. El mismo tipo no, tiene exactamente la misma puntada que el Cargill, pero distribuida de otra manera. Aquí se puede ver. Son estas V profundas que le llaman o algo así, o puntada profunda. Y este es el Sorrel de Wood and Pine. Y es muy bonito. Lo que tiene es estas espigas en el canesú y ya está. O sea, hacen son como rayos de sol. Aquí que te salen de la cabecita y vaya metáfora, y el resto del cuerpo pues no lleva nada. Entonces es un poquito menos exigente a la hora de tejer que el otro. El otro realmente no te da un descanso. Tiene la parte en la que empieza es complicada porque empiezas haciendo el dibujo y vueltas cortas y aumentos de raglán. Y luego incluso ya una vez que, es verdad que una vez que cierras el cuello, no es complicado, es simplemente trabajoso. Y espero es trabajoso el jersey entero. Y aunque es muy bonito y en mi cabeza, no sé si en mi cabeza, pero en mi corazoncito, digamos, sigo teniendo la ilusión de tejerlo, es verdad que ahora mismo no estoy para eso porque no me pide el cuerpo tejer nada que sea tan laborioso. Antes de seguir hablando de más cosas, voy a coger mi chuletita y voy a ver si contesto alguna pregunta más, porque si no se me acumulan un montón de preguntas ahí al final. Y sí que tengo preguntas así que tienen un poquito que ver
Por ejemplo, aquí me pregunta cuáles son las agujas con las que más he tejido. En Ravelry se pueden mirar muy fácil. Si tenéis vuestros proyectos metidos, digamos, obviamente con los datos, claro, si no, Ravelry no es adivino, pero podéis ir a la carpeta de proyectos y a la búsqueda avanzada y ahí podéis seleccionar el número de agujas y veis el número de proyectos que tenéis por cada aguja. Yo pensaba contestar sin mirar, diciendo que la aguja que más he utilizado es el 225, porque es la aguja que utilizo para calcetines. Pero sorprendentemente no. Y la razón es que al principio, cuando empecé a tejer calcetines, no los hacía con el 225, los hacía con un 2,5. Entonces sí, si sumo 225 y 2,5, sí, tengo como 70 y tantos proyectos, pero de número solo, digamos, proyectos tejidos con el mismo número de agujas, el número que más tengo es el 3,5, que tengo 53 proyectos, seguido del 4 con 50 proyectos. Y la razón es que, bueno, que tejo muchos jerseys y muchos gorritos con pues, ese tipo de grosor de aguja, cosas así un poquito rápidas. Pero lo podéis mirar ahí, es bastante curioso, a mí me ha dado una sorpresa, digamos, la información que he sacado de ahí. Y también me preguntaba alguien a la hora de elegir patrones, y que si los busco o me los encuentro al azar. Y la respuesta ahí es una combinación de ambos, obviamente. Yo estoy en el mundo y veo muchas cosas veo cosas que me gustan y pienso, ah, eso lo quiero. No sigo a muchos diseñadores, pero sigo a algunos. A Isabel Cañas sí la sigo, y entonces, pues, esto cuando lo vi en el feed dije, ay, cómo me gusta. Y luego, bueno, pues mis amigas se pusieron a tejerlo y yo dije, ay, 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 yo también quiero, porque soy la niña chica y me encapriché, también quería. Y la empecé. Otras cosas no, otras cosas a veces pienso, tengo esta lana, a ver qué puedo hacer con ella. Y me voy a Ravelry, a una búsqueda muy específica, metiendo todos los datos que puedo acerca de la lana. Y de ahí encuentro, por ejemplo, el jersey, el sorrel. Es verdad que lo vi de casualidad hace tiempo, cuando salió, lo había visto en alguna parte y me había gustado, pero no. Ya está, y sí. Pero sí, ahora cuando lo he montado esta vez ha sido porque he ido a hacer una búsqueda para poder utilizar este material que compré. 500 metros, no 500 metros, no 500, un cono de medio kilo de lana, que de repente el diseño que quería tejer con ellos, el patrón que quería tejer, ya no me apetecía. Así que es un poquito una mezcla de ambas. Sí que os he contado a veces que cuando tejo para mi marido, que es poco, pero a veces lo hago, a él le gusta elegir el patrón y él no tiene sesgo, como tengo yo, que tengo muchas cosas ya vistas, pues de verlas obviamente de verlas en las páginas de los diseñadores o en la propia página de Ravelry, pero también de verlo mucho a la gente que sigo en Instagram y a los podcasts que veo y etcétera, ¿no? Entonces, él no tiene ese sesgo y ahí pues sí, es simplemente esto me ha gustado y no es esto es de la diseñadora o el diseñador X, Y o Z. Eso por ahí. Y vale, y una de las preguntas que se me hacía era acerca de los patrones. Y que si uno de los patrones que estoy haciendo, porque últimamente estoy intentando cosas, he estado un poco desconectada a un cierto nivel y estoy intentando reconectar con Instagram, digamos, en fin, no me enrollo. Pero bueno, sí que a un cierto nivel, no he estado desconectada del todo, pero sí que he estado desconectada a un cierto nivel en compartir una serie de cosas porque estaba un poco en burbuja. Y entonces sí que os he estado hablando últimamente en Stories y tal, que estoy patroneando. Y alguien me pregunta que si uno de los patrones que tengo es el jersey huevo, que no lo quiero llamar jersey huevo porque no me gusta ese nombre, pero sí, la respuesta es sí. Ahora mismo tengo tres diseños, voy a llamarlos de diseño, en marcha. Uno de ellos, que lo tengo aquí, está sin terminar porque tengo que hacer una foto al montaje. Os lo enseñé ya el año pasado, os lo enseñé como en abril de este año o en febrero de este en febrero o marzo de este año, creo que fue. Que es esta banda para el pelo, que ahora no me puedo poner porque no está cerrada, que hice el patrón lleva testeado desde la primavera pasada. Yo perdí la mía, por eso la tengo aquí de nuevo, la he tenido que volver a hacer, y el patrón está testeado, pero bueno, estaba haciendo mi trabajo fin de máster y no tenía tiempo para hacer la publicación. Lo dejé, el trabajo fin de máster pasó, pero la ansiedad, el cansancio, el estrés, bueno, son muchas cosas que al final me han hecho que no lo haya publicado en su momento, pero ahora vuelvo a estar ahí. Entonces, este saldrá en breve, este saldrá bastante, bastante en breve, porque está testeado
mis testerolas todas, que son un amor, me han estado esperando todo este tiempo sin hacer grandes publicaciones acerca de esto. No sé si alguien habrá hecho alguna, pero en general no ha sido en plan de, mirad lo que he tejido, este pan. No, no, tanto, todo el mundo ha sido súper respetuoso con el tiempo que he necesitado. Y nada, y aquí está, tengo muchas ganas. Lo que necesito es una mañana de luz para poder hacer un pequeño fototutorial de cómo montar esto, de cómo ensamblarlo para que se quede bonito y ya está. Y ya estaría listo para publicar, pero necesito una mañana. Es que pasa que no estoy casi nunca en casa por la mañana y no hay nunca, casi nunca luz. Así que se me juntan dos circunstancias incompatibles. Y el segundo de los diseños, digamos, que tengo en mente, en mente no, aquí. Está aquí, está mojado. Pero son, bueno, eso se llaman almena, esa es la banda del pelo, se llama banda almena. Y esto es, los mitones están mojados. Voy a poner uno. No es agradable ponerse un mitón mojado, ya os digo, pero bueno. Y esto está, bueno, el test no está en marcha, pero está organizado. Digamos, ya he hablado con las personas que me hicieron el test de la banda y algunas de ellas tienen tiempo y pueden ahora ponerse con esto, les apetece. Así que, bueno, lo vamos a empezar en breve. Tengo que terminar de pasar mis notas y tal, pero bueno, está muy bonito. Me voy a poner el otro, pero ya os digo que son muy bonitos, pero no es agradable ponerse unos mitones que están mojados. Pero bueno, estoy muy contenta, la verdad, creo que han quedado muy bonitos. Yo tenía una idea de cómo los quería y tenía una idea de cómo los quería y creo que han quedado exactamente como yo esperaba que quedasen. Estoy súper contenta. Y bueno, nada, son, pues eso, a juego con la banda para el pelo. Yo los he tejido los dos con Knitting for Olive. Estoy muy contenta, es que estoy muy contenta, ¿para qué voy a decir otra cosa? Y esto, pero bueno, esto es un diseño que está aquí, terminado, secándose de hecho. Tiene hilillos que los habréis visto, está todo rematado, pero no están cortados los hilos. Vale, y esto aquí está, vale, lo dejo aquí puesto, que se están secando y los terminé ayer, no, el sábado por la noche, hoy el lunes. Y así, el jersey huevo es el tercero en Discordia. No va a ser el primero en salir ni va a ser el segundo, porque es el que tiene más trabajo. Pero bueno, he terminado de hacerme mi nueva versión, que igual he rematado los hilos, pero no los he cortado. Porque este jersey sí que quiero hacerlo, o sea, hay que rematarlo con un poquito de cuidado para poderlo utilizar reversible. Y esto lo tengo que cortar bien, esconderlo bien y que no se vea, pero nada, es muy bonito. Y también, y estoy muy contenta, la verdad. Y espero no tardar demasiado en sacarlo, la verdad, porque además es un tejido bastante rápido. Y espero no tardar mucho en sacarlo y espero que cuando salga, pues, sea bien recibido. Sí, pero bueno, eso era por contestar a la pregunta y así también os enseño, pues, en realidad, más cosas que tenía terminadas, aparte de las que os enseñaba al principio. Pero era un poquito, bueno, un poquito aquí como capcioso por mi parte. Pequeña mentirijilla al principio y como os digo, ahora mismo no, porque no está presentable con los hilachos, pero no está presentable ni del derecho ni del revés. Pero la idea es, está, digamos, tejido de manera que se vea bonito, o por lo menos a mí me parece que se ve bonito, tanto del derecho como, digamos, como que se ve un poquito más completo, ¿no? Pues se ve un poquito más de detalle, ¿no? El otro que es un poquito, en el otro lado es más liso y en el lado del revés, en el lado que oficialmente es del revés, pues tiene un poquito más de detalle. Y bueno, y ya está, tampoco quiero hacerle mucho aspaviento a esto ahora mismo, vaya pelo, porque no quiero enrollarme mucho con esto porque volveré a grabar de nuevo cuando esté más cerca de sacarlo, volveré a grabar cuando vuelva de Barcelona, que es otra no, de hecho es la pregunta que más me habéis hecho, que si voy a ir a Barcelona este año, y la respuesta es sí. Nunca estoy muy segura de ir a los festivales, la verdad, porque siempre pienso, me apetece mucho, en primer lugar me apetece mucho ver a mis amigas y pasar un fin de semana con mis amigas, pero también me apetece, en cierta manera me apetece, en cierta manera. Me apetece el festival, me apetece el movimiento, me apetece la gente, pero yo me conozco.
Yo me conozco ya y sé que, aunque me apetezca el festival y me apetezca la gente, sé que me agobio, sé que, bueno, que en general lo paso a veces. Tengo mis ratos, vamos a dejarlo ahí. Entonces no quería tampoco. Bueno, yo qué sé, siempre tengo un poco de aprensión con respecto a los festivales porque por mi forma de ser y por el proceso, digamos, de ansiedad y de tal que llevo ya tiempo, pues hay cosas que se me hacen un poco cuesta arriba y esto, digamos, es una de ellas. Entonces, por un lado me apetecía, por otro lado tenía mis reticencias, pero sí, voy. Voy solamente al festival el sábado, no voy a estar el viernes allí. No estoy tampoco apuntada, no me he apuntado a ningún evento. El año pasado, por ejemplo, sí que estuve en la fiesta de la Custom Party y fuimos a la cena que organizaba Marga de Great and the Fivers. Este año no, este año solamente es feria, sábado. Así que bueno, espero que nos veamos allí. Si me veis un poco con cara de quererme esconder debajo de un puesto, pues ya sabéis por lo que es. Pero bueno, lo llevo mejor. Lo llevo mejor últimamente y espero. Bueno, yo creo que va a ir bien, simplemente que igual, pues. Luego, pues, necesito mi ratito en el que no, no. En el que tengo un poquito de silencio para mí. Pero bueno. Vale. Porque también alguien me preguntaba que qué tal él estás. Y el stage ahora mismo estamos a 6 de noviembre. Tenía que haber actualizado el stage al acabar octubre y no lo he hecho. Así que la información que tengo es de septiembre. Y cuando terminó septiembre estaba con 41.000 metros. 41.789 metros concretamente. Voy bajando. O sea, voy bajando. En los últimos 1, bueno, digamos que desde mayo no he subido de lana. Así que está bien. 1, 2, 3, 4 metros, 4 meses y en el mes de octubre no sé cuánta cantidad, pero he bajado de metros porque he terminado varios proyectos y no he. Bueno, algunos de estos los terminé en octubre, pero bueno, he terminado el huevo, he terminado este jersey y he terminado los mitones. Como mínimo he terminado esas dos cosas en el mes de septiembre, así que son unos cuantos metros menos. Y sí que he comprado un par de ovillos, un par de madejas. Un día paseando por la calle veo un cartel que pone lana café y una flecha. Y yo, como iba con mi marido, digo, no, no, espera, 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 que pone lana café, hay que ir. Y encontramos una tiendecita nueva que han abierto por aquí, muy coqueta, muy pequeñita, y es una pequeña cafetería barra tienda de lana. Y compré estas dos madejas. Bueno, son iguales, aunque esta está un poquito desmañada en este momento. Intentar enderezarla. Pero sí, son iguales. Es lana de las Islas Feroe. Es lana nueva, que entiendo que es el equivalente a lana virgen, supongo. Y compré estos dos colores. ¿Cuántos metros tengo aquí? 100 gramos, 100 gramos, 150 metros. Esto quiere decir que es un grosor como un bolsillo o algo así, ¿no? Y compré estos dos con la intención de hacerme un cuello. Un cuello con color work o algo así. Quizá tengo alguna idea en mente, quizá haga un pequeño. Una pequeña improvisación, quizá lo escriba, quizá no, quizá, quién sabe. Y nada, pero me gustó muchísimo la lana. Fui tonta y compré dos madejas y cuando vine a casa y le fui a hacer una foto para subirlas a Ravelry, me di cuenta de que las había comprado de grosor distinto. Y tengo un pisco en el ojo, por eso no, bueno, más que tocarme, perdón, tengo algo ahí. Y nada, tuve que volver a la tienda como 4 veces porque sí que es verdad que tiene unos horarios bastante aleatorios, no es decir en plan de abren todos los días de día 5, no, no, abren un día hasta ahora, otro día aquella. Así que hasta que topé y pude cambiar, dije, estos son muy bonitos los colores, la verdad, me gustan mucho. Y, ay, iba a decir huele a oveja, pero no. Huele a oveja, pero la tengo guardada en una caja donde tengo saquitos de lavanda, entonces huele un poco a oveja que se ha paseado por un campo de lavanda, ¿no? La famosa lavanda de la Isla Feroe. Nada, muy contenta, muy bonita esta lana, ¿verdad? Y son solo 300 metrillos. Así que
Esto no cuenta, bueno, sí cuenta, pero no, digamos, no abulta demasiado en el stash. Y bueno, eso con respecto a la única compra nueva que tengo y esta preguntita del stash. Que si estoy lista para la Custom Party. Rocío, yo nací lista para la Custom Party. Yo nací lista para la Custom Party. Dime qué quieres que dime qué quieres que monte y tengo un patrón en mente que quiero hacer. O sea, que un jersey tengo tres con la lana esperándome. Un gorro tengo también un par de ellos con la lana esperándome. Un amigurumi también tengo algunos con la lana esperándome. O sea, yo para la Custom Party estoy lista siempre. Y sí, para el Javalecal no tanto, pero para la Custom Party a tope. Y que si más preguntitas acerca de Rosor, Barcelona, a través de España, Chile, ta, 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 ta. Que me das las gracias por la compañía. Que muchísimas de nada. Ah, la taza. Que había alguien que me decía que si podía traducir la taza, esta que estaba en la foto que puse en Instagram. ¿Qué ponen esta taza? Básicamente está en sueco. Lo que quiere decir la taza es molas. Es, digamos, el mensaje que transmite. Pero lo que tenemos aquí es tú estás bien. Estás bien, no, tú eres bueno. En el sentido de, no en el sentido de ser bondadoso, sino de ser bueno. Entonces, qué bueno eres. Y aquí este fifan inserte aquí su palabra malsonante enfatizadora favorita. ¿Vale? En sueco, fifan. En español, pues, es un lenguaje muy rico, podemos meter muchas. Pero sí, básicamente esto es algo que no le dices a un niño pequeño, ni a tu abuela. Pero esta parte de sí, se la dice a un niño pequeño y a tu abuela, ¿no? Lo buena que es, lo que mola. Un niño pequeño, obviamente, porque los niños pequeños molan todo. Vale, pues eso es lo que quiere decir. No suena malsonante, pero sí que lo es. Y vale, de lecturas y técnicas de estudio. Ya está, y ya con esto, sabes que está quedando un podcast larguísimo, pero estoy muy entretenida y me lo estoy pasando bien. Tengo un par de libros que os quiero recomendar y luego, pero antes os voy a hablar rápidamente de técnicas de estudio, que no es que yo tenga grandes, pero es verdad que contra todo pronóstico. Y no lo digo para buscarme una medalla, lo digo simplemente porque me parece cierto. O sea, lo comentaba el otro día con mi marido en casa. O sea, contra todo pronóstico, yo he conseguido sacar el máster, terminar el trabajo fin de máster. Y digo contra todo pronóstico porque yo antes tenía una capacidad de concentración que ya no tengo. O sea, no la tengo. O sea, me cuesta muchísimo trabajo leer. En general, me cuesta mucho trabajo sentarme y estar mucho rato haciendo la misma cosa. Yo estoy tejiendo y a veces paro a la mitad de un punto. O sea, estoy haciendo un punto y en la mitad suelto el punto, el jersey o lo que sea, para, no sé, mirar el teléfono porque se me ha ocurrido cualquier cosa que quiero saber o para, yo qué sé, cualquier cosa, leerme una página de un libro, no sé, o sea, mi cabeza está muy errática. Y yo creo que siempre he sido bastante errática. Pero lo tenía, o durante mucho tiempo lo he tenido controlado por la fuerza de la costumbre, entre otras cosas, y desde que mi ansiedad se disparó, mi energía mental se va en no dejarme arrastrar por la ansiedad por el suelo, no dejas que la ansiedad me arrastre por el fango, y he perdido un poquito la capacidad de controlar, digamos, mi dispersión. Entonces me cuesta mucho trabajo centrarme, estoy trabajando en ello. Y supongo que voy mejor, pero me cuesta mucho. Entonces, para el máster, yo la técnica que seguí era la técnica del pomodoro. El pomodoro es una técnica de estudio o de administración del tiempo, digamos, que consiste en trabajar en sesiones y en esas sesiones son forzosas, digamos, la duración y la pausa. Entonces, son 25 minutos de trabajo. Sin distracciones, sin moverte de tu sitio. O sea, 25 minutos delante del ordenador o planchando o lo que sea que necesites hacer y que necesites concentrarte y que te cueste, ¿no? O leyendo un libro o haciendo, yo qué sé, cualquier cosa. Y 5 minutos de descanso obligatorio. Y descanso obligatorio no es decir, he estado aquí mirando estoy aquí trabajando en el ordenador.
ahora voy a abrir aquí esta página de chistes y voy a leer chistes, o voy a abrir Facebook, o voy a abrir Instagram. No, es levantarte, cambiar de postura, moverte, hacer algo diferente. Es romper. Dejas que tu cerebro desconecte 5 minutos y luego vuelves. Y cuesta, a mí me costó mucho trabajo al principio, pero al final me metí y luego eso, bueno, tienes como cada 4 ciclos de 25 minutos y pausa, luego tienes una pausa más larga de 25 minutos o de media hora o algo así, eso es un pomodoro. Que pomodoro significa tomate en italiano, no tengo muy claro, si no sé exactamente por qué se llama así. Pero así está. Y para utilizarlo, yo lo que he hecho cuando estaba con el ordenador, básicamente encontré un canal en YouTube que os dejaré enlazado, os pondré por aquí el nombre en algún sitio, porque ahora no me acuerdo cómo se llama, que es una persona que estudia. Y estudia, se pone delante de su ordenador y hay música y hay un temporizador. Yo me pongo mis auriculares y lo dejo de fondo. Y cuando hace plin, 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 ya sé que llega la hora de descansar, me quito mis auriculares y me levanto y voy, me bebo un vaso de agua, me lavo las manos y hago pipí. Pero bueno, quiero decir, hago algo, rompo y luego vuelvo. Y ya tiene este canal, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene bloques de estudio de 25 minutos y tiene bloques de estudio de 50 minutos con un descanso de 10. Y cuando ya, digamos, estaba bastante metida en lo de los 25, 5, 25, 5, dije, vale, ahora soy capaz de mantener mi concentración durante 25 minutos sin grandes aspavientos, sin pasarlo muy mal. Voy a intentar el de 50, y al final, pues nada, me pasé al de 50, y luego al final, las últimas 2 semanas de escribir en mi trabajo fin de máster, pues al final ni pomodoro ni vinagre, simplemente estuve sentada pues 12 horas al día delante del ordenador, porque no me quedaba otra, que también es otra cosa que ayuda, la fuerza de la presión. Pero bueno, si estáis estudiando, o tenéis hijos que estén estudiando y les cuesta tal, el concepto pomodoro a mí me pareció una tontería, en realidad, cuando la primera vez que alguien me habló de este concepto, y porque dije, guay, qué mazán, pero no, a mí personalmente me ha ayudado mucho, y creo que, bueno, eso, porque como metes en una caja todo esto, este es el momento de la obligación y este es el momento del descanso, y ayuda, no estás como en todo a la vez. Y luego os voy a hablar de dos libros que me he terminado de leer, que me han gustado mucho ambos. Uno de ellos lo tengo aquí. Es este, Lessons in Chemistry, Lecciones de Química, de Bonnie Garmus. Es un libro bastante chulo. Va de una mujer que es química de profesión y, bueno, en los años 60, al principio de los años 60, y habla de los problemas que tiene pues en su equipo de investigación en la universidad. Supongo que estudiará el mismo en la más tiniebla de las tinieblas, más tenebrosa de las tinieblas, porque está oscuro fuera, pero bueno, pues digamos, a todos los obstáculos que se encuentran, todas las mierdas que quería decir en realidad, que se encuentra en su carrera profesional, simplemente porque es una mujer en ciencia en los años 60, y cómo, bueno, acaba, esto lo pone aquí detrás así que lo puedo decir, acaba de presentadora de un programa de cocina en la televisión, pero ella lo hace como ella piensa que hay que hacerlo, y no sé, el libro me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, quiero decir, muy recomendable, es divertido de leer, es ligero, bueno, tiene una parte en la que yo me harté de llorar, pero yo soy una magdalena, yo lloro con mirarme, a mí me miras un rato un poquito fuerte y ya estoy llorando, porque así soy tonta del todo, soy una llorona. Pero bueno, tiene todo lo que te puede gustar en un libro, porque tiene una señora peleando por sus cosas, tiene una señora que además está cachas, hay un perro, hay una niña, hay capullos con los que te pueden meter porque son capullos, y lo estás leyendo y estás pensando, allá te caiga y te con una pala en la cara. Eso. Así que te deja, por lo menos mentalmente, hay gente a la que insultar, que siempre viene bien. Muy chulo, la verdad, muy recomendable, no es un libro muy gordo, es un libro muy... Y hay una, es una serie, creo que han hecho así, dice en Apple TV Series, alguien me ha dicho que está en Amazon, yo no lo he buscado, pero bueno, hay una serie de televisión, si tenéis alguna plataforma en la que esté, yo no la he visto todavía, ya os cuento, si la veo, la veré. Ese por ahí, y el otro que me he terminado de leer hace poquito, este viernes, se llama Clara and the Sun, Clara y el Sol, de Kazuo Ishiguro,
que es el escritor de Lo que queda del día, por ejemplo, si os suena, que también hicieron una película. Y es un. A mí me ha gustado mucho. Este libro lo vi que lo estaba leyendo Rocío. Y a Rocío se lo había recomendado también a alguien de Instagram. Ahora mismo no me acuerdo de quién. Sé que es alguien, digamos, que conozco, pero no me acuerdo de quién era, así que no me voy a atrever a decir nombres porque no me quiero equivocar. Pero me gustó mucho. Clara es una amiga artificial. Y estamos, digamos, estamos en un futuro utópico. ¿Utópico? Sí. No, utópico no. Distópico. En un futuro distópico y en el que, bueno, pues los amigos artificiales están ahí y toda la narración es desde el punto de vista de este personaje, de este amigo artificial, de esta amiga artificial. Y es muy chulo, a mí me ha gustado mucho me ha gustado mucho el punto de vista del que está escrito y me gusta cómo las cosas no te. Es decir, digamos, de la misma manera que estás leyendo una novela cualquiera, ¿no? Y te dicen, Juan entró en su casa y puso el teléfono encima de la mesa. La mesa era un mueble en el que es un mueble en el que normalmente las personas utilizan para comer o para dejar cosas o para estudiar. Quiere decir, nadie te explica lo que es una mesa porque se asume que sabes lo que es una mesa. De la misma manera, este robot, no, o este robot, este robot, este amigo artificial, esta amiga, no te explica cosas que en ese mundo son normales, pero no te las explica porque en ese mundo son normales. Entonces habla de un proceso y no te dice lo que es, te enteras de exactamente lo que es el proceso casi al final del libro, pero no estás haciendo, no, creo que no hago ningún spoiler con eso. Pero bueno, te enteras bastante adelante. Quiero decir, en ese sentido me gusta, porque a mí no me gusta que me tomen por tonta. Yo sé que muy lista no es que sea, pero tampoco soy tonta del todo, ¿no? Entonces no me gusta que me expliquen todo. No me gusta, ¿sabes? Cuando estás viendo una serie que alguien dice, oh, ya están ahí como tres científicos hablando entre ellos y uno dice, oh, sí, vamos a hacerle no sé qué, porque yo qué sé, no sé, porque no soy científica y no sé, espérate un momento, voy a pensar. Pues eso, estás viendo la serie, una típica serie, ¿no? Y de repente, esto es un ejemplo exagerado, ¿eh? Que alguien dice en plan de, ah, tenemos que buscar huellas dactilares. Y de repente la persona que está al lado, que es experta en el tema, también dice, huellas dactilares, claro, muy buena idea tomar huellas dactilares, porque cada persona tiene unas huellas dactilares que son únicas e exclusivas. Así que, sí, me parece muy. Es como, y explican cosas que para ellos son obvias. Y es verdad que hay veces, porque a determinado nivel te tienen que explicar, pero a veces se columpian. Y en este libro me gusta que no te explican ese tipo de cosas con. No, no te las explican. Entonces, en ese sentido me gusta, ¿no? Digamos, esa especie de relación con el lector, de decir, deduce, que te fuercen un poquito a pensar y que te fuercen un poquito a deducir, ajá, eso tiene que ser para tal o creo que aquello puede ser esto, ¿no? Eso está muy bien. Y luego el libro está bien escrito, obviamente. Y la historia, o sea, es como la historia en sí no. O sea, es una historia dentro de una historia. O sea, Clark te está contando una historia, pero el libro te está contando la historia de un. Quiero decir, la historia. El libro te está contando, digamos, te está haciendo un corte de la sociedad o de esta sociedad distópica desde los ojos de este personaje, ¿no? De la amiga artificial. Así que a mí me ha gustado mucho, me ha parecido un poquito lenta la primera parte, pero ayuda porque al final es lo que va sembrando todas las semillas para todo lo que. Para todo lo que se va revelando más adelante, ¿no? Así que. Así que en ese sentido, muy recomendable. Me ha gustado mucho. Y pedazo de chapa que os he soltado aquí hoy, ¿verdad? A ver, no me he soltado ninguna pregunta. No, no me he saltado ninguna que yo sepa. Pues nada, gracias por aguantarme todo este ratito. Si estáis en Barcelona y nos vemos, pues nos diremos hola. Si estáis en Barcelona y nos vemos, pues qué se le va a hacer. Ya habrá más ocasiones. Y nada, que estéis bien y que os cuidéis. Y nada, chao.